Gonzalo Reyes, felicitaciones, ganaron esta primera serie del Super Turismo Uruguayo. ¿Sensaciones que te entregó el Etios a lo largo de estas 6 vueltas de serie? La verdad que me sentí muy cómodo con el auto, algo que hasta la carrera pasada no teníamos, era un buen ritmo de carrera, y de la carrera anterior que fue en Mercedes, en Uruguay, en Soriano, trabajamos mucho, trabajamos con todo el equipo de Juan Carlos Delgado y tuvimos el asesoramiento de Gabriel Rodríguez, de Gabio Rodríguez, también estuvo Maxi Juárez ayer ayudándonos y hemos dado un salto, realmente me sentí muy cómodo, con buen ritmo, sabía que si largaba bien iba a ser difícil que me alcanzara a Guillermo, después también el relanzamiento del safety, tenía que relanzar bien y bueno, si salía bien eso podía ganar la serie. Gonzalo, se sabe que Gaby Rodríguez tiene como circuito de prueba en el Turismo Nacional el circuito número 8 de Buenos Aires. ¿Ayudó todo su conocimiento para encontrar la mejor puesta a punto de Letios? Sí, claro, él acá es local, evidentemente, digo, es como cuando si ustedes van a correr allá en el Autódromo del Pinar, que nosotros tenemos un millón de vueltas dadas, lógico que sí, por supuesto que sí, la verdad que impresionante, estamos muy contentos, digo, hicimos el 1-2 Toyota y bueno, y capaz que el tiempo que hice ahora puede ser pole para mañana, pero soy primero, segundo, así que muy contento. ¿Cuál es la fortaleza del auto? ¿En qué sector de este circuito 8 lo encontrás más fuerte, Letios? Mirá, lo que logramos, que en mi opinión mejoró mucho el auto, es en las curvas lentas, la tracción en salida de las curvas lentas. Y en este circuito no hay curvas tan lentas, pero bueno, la curva 1, la confitería, la horquilla, el auto tracciona muy bien y sale rápido, lo podés acelerar antes, ¿no? Entonces, la verdad que uno se siente cómodo y rápido. ¿Algún cambio pensando en lo que puede ser el ritmo para la final de mañana? Mirá, ahora es como medio de golpe, pero sí, ya tenemos pensado algunos cambios, aunque te digo, sinceramente, el auto fue muy bien ahora y ahora quizás nos replanteemos el tema. Tenemos que estudiar un poco la telemetría, las cámaras, para ver qué podemos hacer para mañana, qué podemos hacer. Gonzalo, gracias por tus minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a ti y la verdad que para nosotros es un honor estar en este mítico autódromo. Es muy emocionante para nosotros, así que estamos muy agradecidos por la cordialidad que han tenido ustedes con nosotros.